Alfredo Jamborde, sobre esta decisión que ha tomado el tribunal, han declarado culpable por este delito al señor Barralá. Mire, vamos a, de atrás para adelante. Declararon culpable a Moisés Fraga. Y el tribunal dice que no tiene sentido que Jorge Alberto Barajas Rivera, para pagar el combustible, no haya una transferencia directa a la cuenta de manejo de pescadería. Lo que no se acuerda el tribunal es que en 2014 las transferencias eran entre cuentas del mismo banco, no entre cuentas de bancos diferentes. Entonces, Barajas Rivera no tenía cuenta del banco en que tenía Moisés Fraga. Por eso hace una transferencia. Pero usa el sistema financiero para transferir esos 18,6 millones para comprar combustible en los últimos 4 meses del año 2017. Si vemos nosotros, vino una persona aquí a declarar, dijo, sí, ella me entregó el dinero a mí, se lo entregué a Marino Pescadería. Entregamos nosotros el estado de cuenta de Marino Pescadería y ahí establece, en la misma fecha, el mismo monto que fue depositado a las cuentas de Marino Pescadería. O sea, Alberto Arada Rivera, el 14 de noviembre, manda 2 lempiras a la cuenta de Moisés Fraga. Moisés Fraga, el mismo 14 lo saca, el mismo 14 deposita a la cuenta de Marino Pescadería esos 2 lempiras. Pero dice el tribunal que no le ve sentido. Porque las cosas deben hacerse como ellos quieren. Yo en realidad no estoy de acuerdo con el tribunal y en esa parte vamos a acatar la sentencia. Referente a Jorge Alberto Vara Hernández, quiero decir lo siguiente. El tribunal dice que el único dinero válido es que se declare en azar. Estamos diciendo lavadores de activos, narcotraficantes, ladrones, roben lo que puedan, métanlo, declárenlo en el azar, que con declararlo limpian su dinero. Eso es lo que nos acaba de decir el tribunal de sentencia. Que todo aquello que pague impuesto al azar queda limpio. Eso es lo que nos acaba de decir. Entonces hay que eliminar entonces aquel delito de evasión fiscal. Una cosa es lo que usted declara, otra cosa es sus ingresos. Si sus ingresos son mayor a los que usted declara, hay una evasión fiscal y hay una multa. Pero ahora con la sentencia del tribunal vamos a decir, declaren todo al azar, que al declarar todo con azar, ya limpian su dinero. Perfecto, muchísimas gracias. El abogado Urtecho informándonos acerca de la decisión que ha tomado este tribunal en donde ha declarado culpables tanto a don Alberto Barralaga así como a Monse Fraga por el delito de lavado de activos. Con este breve informe retornamos con ustedes, estudios principales.